Preciosas, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ya no pude grabar en la mañana porque estuve un poquito ocupada. Así que aunque sea tarde, pero seguro, pero aquí estoy. Bueno, hermosas, ahorita voy a hacer unas enchiladas que me pidieron mis hijos y ahorita nos vemos, ¿ok? Porque voy con el ejercicio y ya cargo el traje. Miren. ¿Ya ven? Ya cargo el traje, nada más me faltan mis tenis. Tengo mis pelones. Nada más me faltan mis tenis y lista para el ejercicio, pero voy a hacerle las enchirmoladas a mis hijos. ¡Nos vemos, hermosas! Hola, hermosas, preciosas. Quería mandarles saludos a una personita que me dijo en un video, me comentó abajo que le mandara saluditos a Patsy López. Saludos y abrazos, hermosas, que Dios te bendiga y te llene de bendiciones día a día. Gracias. Gracias por estar aquí, por ver. Gracias, hermosa. Hola, hermosa. Ya que estoy preparando ya para las empacadas que quieren mis nenes. Ya le pongo tres ajitos. Cuatro clavos. Y comino, poquito, no mucho. Y unas cuatro pimientitas. Ay, se cayó. Saca un pedazo de cebolla. Aquí está. Y aquí ya le eché. De todo. Hermosas, ya molí el jitomate y el chile. Ya le voy a echar un poquito de aceite de olivo, un poquito, porque también los tengo a dieta estos chamacos. No a dieta de que les quite mucha comida, sino que les trato de no poner mucho que no coman mucha chuchería como Sabritas. Ay, amiga, ¿se mira borroso o no? Sí, ¿verdad? Espérenme. Aquí el chile. ¿Qué traen? Se me olvidó que no tengo consomé. ¿Cómo le hago? Ya vuelvo, ¿ok? Acá abajo está el deli y hoy voy a bajar una carrerita con... Ahí está, hermosa, ya mi... Es con jitomate y chilito. Hermosas, compré mis... Esta es una, ¿cómo se llama? Es una hoja para los batidos, los licuados, ginger, kiwi, el perejil, el pepino, la piña y la sábila la tengo ahí en el ref para ahorita hacerme mi licuado. Y sí, hermosas, bueno, ahorita nos vemos, voy a acabar de guisar porque ya mis hijos ya dicen que tienen hambre, ¿ok, hermosas? Hola, hermosas, miren, ya mi hijo me fue aquí a traer al deli
el consomé. Lo bueno de aquí es que las tiendas están cerquitas. Aquí abajo donde yo vivo, en el primer piso, al lado, hay una tienda. Donde quiera hay tiendas aquí cerquita. Después les voy a grabar ya que se me pase un poco la pena. Ok, hermosas, voy a acabar, ok. Hola, preciosas, me agarré el moñoñongo, miren. Ay, así ando más cómoda. Sí, porque ando con la esa greña. Me pidieron las enchirmoladas fritas, que las quieren fritas. Bueno, lo que pidan mis hombres, ¿verdad? Son cuatro. Lo que ellos pidan. Aquí está mamá. Ok, hermosas, voy a empezar a freírlas. Aunque yo no pueda comer, nada más se me va a antojar. Pues si a ellos se les antojó, tengo que hacérselo. Hermosas, ya que mis hijos están comiendo. Hola, preciosas, bellas. Hola, muchachas. Ya están comiendo. Ya mi princesa también está comiendo. Sí, mamá. Bueno, hermosas, las dejo. Voy a tomarme mi batida para empezar a hacer ejercicio también yo. Y ahorita ellos ya están comiendo. Ok, hermosas, nos vemos a ratito. Hola, preciosa, hermosas, bellas, lindas, bonitas, hermosas, lo mejor, lo mejor. Aquí soy yo, tomándome, ya acabé mi chocolate, ya más te voy a enseñar. Tomándome un rico tecito para relajarme, para agarrar energía ahorita para hacer un poco de ejercicio. Este es el té que yo me tomo. Y esta fibra yo se la echo adentro, dicen que ayuda al metabolismo. Y esta es la batida que me hago. Le puedo echar frutas. A mí me encanta. Está buena. Sí, hermosas, aquí relajándome. Pero ya me está entrando la flojera. Pero como que da un poco de energía para hacer ejercicio. Ay, cómo era. Ay, amigas, miren. Pero ya pronto me va a salir. Es porque cuando uno da luz, como hace casi 3 meses que di a luz, siempre, siempre se me cae el pelo de aquí. Pero me estoy tomando vitaminas. A ver si se me quita. Ay, sabe rico. Sí, hermosas, ahorita nos vemos a ver si hago un poco de ejercicio y grabo, ¿ok? Bye, hermosas. Hola, hermosas. Antes de hacer ejercicio me quiero tomar una de las batidas que le di. Y les quiero enseñar cómo me la. Y le pongo esta es una batida de aquí dice cookies, o sea, galletas. Sabe riquísima. Le pongo una de esta. Son aproximadamente, déjenme ver. Son como 8 o 9 onzas de agua. Ok, le voy a echar. Le echo una de esta. Esta es ¿de qué? Es de banana con caramelo. Es mi favorita, hermosa. Sí, es edición limitada. Esta es mi favorita. Le echo una de estas. Me encanta esa batida, me encanta. Y esta es la proteína. Esta es proteína. Ahora le echo una. Hermosas. Hay unas personas que dicen que Herbalife no sirve. Pero lo que pasa es que dicen que no sirve porque no llevan. Ahí mismo nos dicen que uno tiene que. Si uno toma Herbalife, pues uno tiene que llevar una dieta. Y hay veces que las personas no llevan esa dieta adecuadamente. Sí, hermosas. Uno tiene que llevar una dieta baja en grasa si uno quiere bajar de peso. Voy por mi Maite que ya está llorando. Quieren comer. Mi amorcito, mi papá, amorcito, canela, mamá, amorcito. Qué hermosa. Yo necesito sentarme para explicarle. Ajá. Muchas personas dicen que Herbalife no sirve. Ok. Lo que pasa que ahí no nos dicen que nos quedemos sin comer o que nada más tomemos esto. No. Tenemos que comer saludablemente. Comer comida saludable si uno quiere bajar de peso,
pero uno no va a bajar tomando esto y comiendo grasas, comiendo chácharas, claro que no. Por eso si uno va a tomar el producto, uno tiene que llevar una dieta. Suponiendo yo me hago calabacita, brócoli, así hervido, pechugas de pollo asadas, carne asada, con vegetales, o sea, comida saludable porque yo quiero bajar de peso, más por mi colesterol. Y sí me está dando resultados. Y esto me ayuda mucho. Pero pues, bueno, amigas, yo es lo que les digo que es lo que yo tomo. Porque a mí me encanta, esta batida es deliciosa. Déjenles, acabo de enseñar. Ya eché las tres que le dije. Y aparte le eché el hielito, pero. Ok, hermosas, ya después de. Ay, mi Yuyi anda agarrando mis kiwis y los anda botando con pelotitas. Le agrego una cucharadita de chía. A mí me gusta la orgánica. Esta es la orgánica. Para mí es la mejor. De ahí le pongo hielo. Si uno quiere, le puede agregar pepino, papaya, plátano. Para mí me gusta así. Así quedó. Hermosas, a mí me encanta esta batida. Deliciosa. Esto no nada más, o sea, sabe deliciosa, sino que tiene proteína. Ok, hermosas, ahorita. Me voy a apurar a tomarla para empezar a hacer ejercicio. Ya está lista ya mis pesas, mi tapetito para acostarme para las abdominales. Nos vemos ahorita, ¿ok? Empezamos.
No, porque mucha gente me dice, ya, pues ya bajaste, pero yo quiero bajar un poquito más para llegar a mi peso normal, ¿verdad? Y por mi colesterol. Ok. Ay, amigas, a ver si gano. Aunque sea que quede en tercer lugar, pero que yo mira que sí, me está haciendo, vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? Amigas, y como les repito todos los días, sí se puede, cuando uno se propone algo, se puede, ¿ok? Arriba ese ánimo, vaya la tristeza y no lloremos ni estemos tristes por personas que no valen la pena, por personas que nos han lastimado, por personas que nos han hecho llorar y al vernos llorar se crecen, no. Sorry, amigas, pero que esa persona hay que hacerle un lado. Si no nos importan nuestras lágrimas, ¿por qué? ¿Por qué están todavía aquí en el corazón y seguimos llorando y llorando? Yo aprendí una de esas cosas. Ahorita ya soy como que se me levantó el ánimo y ya digo, no, yo voy a luchar por mi felicidad y ser feliz, ser positiva, no ser puro decaída, triste, llorando, llorando por alguien que ni siquiera le preocupa si lloro, si como. O sea, y yo acá muriéndome, no. O sea, es como, son unas palabras, amigas. No está mal expresando. Ok, hermosas, ahora no hice mucho porque ya es un poquito tarde y tengo que planchar los uniformes. Ahorita regreso para despedirme, hermosas, para. Sorry que ahora tal vez las aburra, pero. Para el otro video prometo hacer. Oh, amiguita Diana, ya, para el próximo, ahora sí voy a hacer el vlog. Discúlpame. Ahora sí ya voy a hacer el tag. Y también falta el tag de las 50 preguntas sobre mí y el tag que me nominó mi amiguita Dianita, hermosa, preciosa. Ok, hermosas, nos vemos al rato, ¿ok? Hola, hermosas. Hasta aquí termina mi día, hermosas. Nos despedimos mandándoles besos y abrazos a todas las hermosas personas que están aquí viéndonos, que nos. Gracias por estar aquí, hermosas. Besos y abrazos. Aquí está Brian. Hola. Bye, dile besos. Bye, besos. Baby, besos, dile. Besos. Kevin. Joel. Hola. Judy, besos, besos. Bye. Aquí está Judy. Ok, ya, ella ya se quiere levantar. Vete, pues mamacita, dile bye, hermosas niñas de YouTube. Bye, hermosas. Nos vemos mañana. Okay. Nos vemos en el siguiente vlog, ¿ok, hermosas? Que Dios me las bendiga y me las proteja con sus manos hermosas. Y que siempre estén bien. Y muchas bendiciones, abrazos y besos para todas. Las quiero mucho y siempre están aquí. Aquí, aquí, en mi corazón. Recuerden que siempre están aquí en mi corazón. Y si les gusta. Si les gusta el video, regálenme un me gusta, hermosas. Gracias, preciosas, bellas, maravillosas personas, amigas, por estar aquí. Las quiero mucho, ¿ok? Bye. Y ya me despido. Y ahora sí no canté ni una canción, hermosa, porque ahora sí anduve como un poco cansadita, agotada, pero en el otro video, ¿ok? Listas para la música. Yo ando aquí con mi moñoñongo, ¿eh? bueno, pues, hermosas, bye, dale. Bye. Bye.